Mi nombre es Cindy Cajina Bolaños, yo soy oficinista de la Escuela Ciudad de las Unidas. Yo me acerqué a IMAS porque tenía muchísimas ganas de estudiar y el IMAS me dio la oportunidad de darme un beneficio para poder estudiar, capacitarme cada día más. Todos los días luchamos por una justicia social ágil y oportuna que genere cambios positivos y el uso eficiente de los recursos públicos. Para lograrlo, creamos el IMAS 2.0 con una sola meta, que los programas lleguen a quien más lo necesita. Me llamaría Araya Arroyo, vivo en La Carpio y me aprobaron la ayuda. Y yo lloraba y le daba gracias a Dios y todo contento y en el bus, pero felicidad y solo Dios gracias, le doy gracias a Dios. Con los mismos recursos, sin gastar nada más, pusimos en marcha el formulario de atención en línea para ordenar y priorizar la fila. ¿Y qué resultado nos dio? En el 2023 otorgamos 31.555 citas más que en el 2022 y aumentamos en 45.000 hogares el programa de atención a familia. Fieles a nuestro compromiso de atender primero a quien más lo necesita, generamos un modelo de atención a territorios indígenas para volver sus demandas de manera inmediata. Mi nombre es Isabel Ureña Vázquez. Soy dirigente comunal, represento a la Asociación de Desarrollo del Territorio Indígena Huetar, Kitibirsí. Hoy les quiero comentar que IMAS hoy es una realidad que está en nuestro territorio indígena y esto ha facilitado a que no solo Kitibirsí, sino a nivel nacional en las poblaciones indígenas, respetando nuestra cultura y lengua, ellos han realizado hoy la realidad de por muchos años que están acá. Como sabemos que el empleo y la empleabilidad son claves para salir de la pobreza, empezamos junto con el MEP una estrategia de seguimiento a estudiantes expulsados del sistema educativo. El objetivo es mantenerlo en las aulas hasta que concluyan la escuela y el colegio. También formamos parte de la estrategia BRETE para que los subsidios del Estado mejoren las actitudes de las personas para conseguir trabajo o autoemplearse. Nos preparamos para un país que envejece y por eso pusimos en marcha el Sistema Nacional de Cuidados para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores, conocido como el SINCA. Tenemos un nuevo programa de subsidio para garantizar el cuidado de adultos con dependencia severa y pobreza extrema. Buenas noches. Ella es Elena Hernández, es mi mamá, tiene 90 años. Tengo 80. Mi nombre es Miguel Hernández y gracias a IMAS estamos recibiendo una ayuda para que yo pueda cuidar a mi mamá, dedicarle más tiempo a ella. Gracias a esta ayuda he podido solventar muchas necesidades que teníamos. Nuestros esfuerzos ya dan cosechas. Con enorme satisfacción podemos decirles que a la fecha aproximadamente 176 mil personas han salido de la condición de pobreza. Esto es un enorme logro. El saber que tantas personas hoy tienen más oportunidades y bienestar nos motiva, pero también nos compromete a seguir trabajando fuerte como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Todas estas acciones son evidencias de un verdadero compromiso de la administración Chávez Robles para que este país sea más justo y más equitativo. Compatriotas, nuestra meta es generar oportunidades y bienestar a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Les ofrecemos una mano amiga y un pie de apoyo para que ustedes puedan ir a sembrar la semilla de sus oportunidades y a cosecharlas a su debido tiempo. A todas esas personas en pobreza y pobreza extrema, les digo, aquí estamos apoyándolos para que ustedes tengan oportunidades de salir adelante, ojalá con su propio esfuerzo. También estamos invirtiendo 211 mil millones de colones para apoyar a adultos mayores, a personas con discapacidad, a menores de edad y a jefas de hogar que están en un estado de necesidad extrema en este momento. Nuestro país, nuestro gobierno, hoy tiene otra visión. La idea es generar igualdad de oportunidades para que cada quien tenga una oportunidad justa en la vida. Marquen mis palabras, con la ayuda de Dios no vamos a aflojar. Les deseo un muy feliz descanso, que Dios les bendiga a ustedes todos y que Dios bendiga a nuestra amada Costa Rica. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. En nombre del Padre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Costa Rica tiene un firme propósito: que la próxima generación crezca en un país mejor.